Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en el Top Spin 4 para, bueno, vamos a hacer dos cosas. Una, desbloquear un equipamiento que podría ser el de Lendl, no estaría nada mal. O podría ser el de Sampras, Sampras, Sampras. Vamos a jugar con Sampras, ¿por qué no? Gana un partido con Sampras en 3 sets, 3 juegos super tiebreak. Con al menos, ojo, 12 puntos ganados en la red. Al menos 12. Muy bien. Pues vamos a jugar con Sampras contra. Uy, uy, uy. Contra un jugador de fondo. Ya que, que alguno me ha pedido o me ha dicho una especie de reto de jugar con un tenista de saque-volea contra uno de fondo. Y también al contrario, un tenista de fondo contra uno de saque-volea. Así que vamos con lo primero. Y ya de paso también desbloqueamos el atuendo de aquí de Sampras. Vamos a ponernos de blanco, por ejemplo, ya que no lo suelo usar mucho. Vamos a jugar contra algún jugador de fondo. A ver, el primero sería Nadal, ¿no? Es que jugador de fondo, estos tres son jugadores de fondo. Obviamente Federer también es jugador de fondo, aunque a veces sube. Pero jugadores de fondo, fondo, fondo. Es que, a ver, Andy Murray me da mucho miedo, la verdad. Andy Murray me da mucho, mucho miedo. Pero venga, ¿por qué no? Vamos contra. Y yo, esto va a ser una locura. Es que me va a reventar. Creo que me va a reventar, pero puede estar bien. Vamos a jugar en experto contra Andy Murray. Nunca he ganado a Andy Murray, creo, en experto. Vamos a jugar. Hombre, un torneito suyo. Bueno, pues el Australian Open tampoco estaría nada mal. Venga, vamos con el Australian Open y vamos con el Super Tiebreak. Prefiero pista dura. Igual se me da un poquito mejor la pista dura que la hierba para. No sé, para saque y volea. La verdad. Pero bueno, vamos allá. Vamos a ver qué tal. Yo me noto. A ver, hace tiempo que no juego. Como 2 semanas. Así que. On behalf of the players and officials, welcome to the Así Live que ahora que Golf lo pienso, Arena soy in imbécil. Melbourne for today's exhibition match. No me debería haber puesto contra Murray ni loco. O sea, no me debería haber puesto. ¿Soy un normal? ¿Por qué me pongo contra Murray? Podría haberme puesto Djokovic, que más o menos ya lo tengo pillado el hilo. O Nadal incluso, que llegue a todas. Pero no sé, creo que se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Sampras, más te vale volear bien. ¿Vale, Sampras? Más te vale, ¿eh? Uf, vamos allá, gente. Saque y volea. Ahí está, muy bien, Sampras. La primera en la boca. Vámonos. Así todo el rato, ¿eh? Te quiero ver yo. Vale. Cortadita, va a llegar el mamón. No, pero Sampras, cojones. Corre, 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 corre. Pero yo me voy a cagar en todo lo cable. Ya me estoy enfadando. Vamos a ver. ¿Qué mierda de cortado ha sido ese? Bueno, no pasa nada. Mejor. Vale, es que yo también estoy dando golpes muy malos, ¿vale? Eso también es un problema. Así que la culpa no es del todo para Sampras. Uy, se me ha caído. A ver, vamos allá. Otro golpe muy malo. Vale. Bien. Bien. Perfecto, ¿lo ves? Ahora sí. Venga, tenemos el 40. Lo bueno de Murray es que siempre, siempre angula, gente. Se me ha vuelto a caer, tío. Se me está resbalando el joystick. Oh. No voy a llegar ni de coña. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. De momento mal los saques, ¿eh? Bien ahí. ¿Qué hace? Pero Sampras, ¿eres tonto? Con la altura que tiene el tío. Y yo. Se me está resbalando el joystick todo el rato, colega. ¿Qué pasa? Bien. Bien, bien, bien. Momentos clave. Momentos. No sé sacar, gente. Tanto tiempo sin jugar, me pasa factura. Venga, 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 venga. Para atrás, corre, gordo. Y yo, pero vamos a ver. De verdad, tío, Sampras, eres un mierda.
¿Qué está pasando aquí, tío? No, 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 no. Me cago en todo. Y ahora el no hace casi nunca un paralelo. Y me hace ahora el paralelo de la vida. Vamos a ver, Sampras, colega, ¿quieres sacar bien? ¿Vale? Fácil, pero ¿por qué voleas así de mierda? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué voleas así de mierda? Además te estoy diciendo que te acercas a Red. Sampras, no me gusta nada Sampras, de verdad, ¿eh? De verdad, no me gusta nada Sampras. ¿Qué está haciendo? ¿Qué he perdido el saque? ¿Qué he perdido el puto saque, colega? No me gustan tampoco sus golpes. No, para nada. No me gustan los golpes de Sampras. ¿Aquí qué hago? Si además no corre el puto. No corren. Joder, colega. Joder, Murray. Me cago en todo. Voy a sufrir aquí, no, lo siguiente. A ver, calma, calma. Creo que he perdido este set. Que no llegas. Que no llegas. Que estás lento. ¿Pero Sampras es una mierda o soy yo? Imagino que seré yo, ¿no? Pero ya estamos con el cortadito de los cojones. Que no llego, que este tío no llega, que este no corre, que este... Que Sampras eres un mierda. Creía que eras bueno. Madre mía. Es malísimo. Es malísimo. Que no llego, pero que no puedo llegar. Pero vamos a ver, que es imposible jugar contra... Que no llega, que no tiene fondo, que no corre, que no hace nada. Y además falla. Venga, va. Vamos a ver. Pero vamos a ver, y esos restos. Venga, espabila. ¡Claro! ¡Si es que no te mueves! ¡Le estoy dando todo el rato a la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No se mueve a la izquierda! ¿Por qué es tan lento? ¡Sampras, cojones! ¿Por qué eres tan lento? Y yo también se la he hecho a la derecha, tío. Si es que me cago en todo, Sampras. ¡Vaya mierda! ¡Vaya mierda! ¡Vaya puta mierda, Sampras! ¡Vaya puta mierda, Sampras! Pero es que no me avanza más. Se me queda como ahí parado, tío. Es que es lamentable. Venga, va. ¡Silencio, joder! ¿Pero qué haces, Sampras, por Dios? Bien. Venga, va. Tengo que concentrarme yo también, ¿sabes? O sea, pero que deje de cantarla afuera. ¿Quién me está...? Me habéis puesto las líneas un poco mal, ¿eh? Pero vamos a ver. Por... ¡Corre! ¡Que no se mueve! ¡Que no se mueve! ¡Que no se mueve! ¡Que no se puto mueve el muñeco! ¡Que no se puto mueve, tío! ¡Es flipante! ¡Es flipante un 3-0! Bueno, ya sabéis que yo voy mejorando con el tiempo. Como el vino. Pero, tío, pero que no corre, que no corre, que se queda medio pillado. ¡Corre ya! ¡Vamos! Bien. Venga. A tope. Nada, invierte y ya está, tío. Si es que, a ver, da el golpe, pero luego no está activo de piernas, tío. Este es. Pero que se nota un huevo la diferencia entre este y Djokovic o cualquier otro. Que a ver, que tendrá una volea del copón. Pero si no se mueve una mierda. No sé vosotros. Yo es que apenas lo he usado, ¿sabéis? Pero, ¿lo ves? La volea está muy bien. Hombre, si le doy bien también. Pero, o sea, es que este jugador es saque-resto.
Vamos. Ah. Vale. Y, pero vamos a ver, ¿por qué da esos contrapiés? Tío, no lo entiendo. Si ni siquiera estaba corriendo a la derecha. Me estaba posicionando un poquito, tío. Qué mal golpe, tío. Además no pillo el timing. ¡Otra vez! ¡Con los contrapiés estos de mierda! ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¡Cámbiate de botines! Chaval, que se resbala. Nada, que no sale, no sale, no sale. Sampras, coño, salante. De verdad. Venga. Vamos. 40 iguales, ojo, ojo, no está nada mal. Para haber perdido los otros. Pero que no sale, no sales para atrás, amigo. No sales para atrás. No, no, es que no, los contrapiés esos raros. Además es un contrapié raro, es como que le falta reflejos a este tío, ¿o qué? Es que no lo sé. ¡Corre! Madre mía, qué tarde sale. ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! No, y llega el mamón de Murray. Bueno, sabemos que corre un montón y se mata, ¿no? En los puntos, pero... Me cago en Panini, chaval. Pero que estamos 40 iguales, ¿vale? Yo me voy relajando. Es que hoy ha sido un día raro. Y lo traspaso a los videojuegos. Ah. Claro, y si te quedas así de parado, Sampras, pues ya ni te cuento. ¿Qué hago ahí? ¿Un paralelo? Es que no podía hacer ahí un paralelo. Venga, una doble falta estaría muy bien. Si pones algo de tu parte, Murray, pon algo de tu parte, puto. Nah, fuera. Me cago en ti, Sampras. Me cago en ti, tío. No te vuelvo a elegir en la vida. No, lo peor es que voy a tener que jugar otra vez con él. Claro, claro. Si es que eres lentísimo de pierna. Luego los golpes los hago mal. Entonces... Es que tarda medio año. Medio año tarda, tío, de verdad. Medio año. Además las echa todas fuera. Las echa todas fuera. Vale. Lo que no sé es cuántas voleas llevo, la verdad. Bueno, yo me preocupo por ganar. De momento, muy bien. Lo he visto con... No. Ya no, claro, si te quedas parado. Siempre. Un botón de correr a este juego le diría que ni pintado, la verdad. Venga, bien. Sí, pero no estoy boleando nada, o sea, tengo que bolear. Es que al final, ¿te imaginas que gano? ¿Te imaginas que al final le gano yo al nota este? Que sería, vamos, no me lo creo. Uf, lo ves que me suben la red y no me gusta que me suban la red, hombre. Venga, corre. Es que eres demasiado lento, mamón. Es que eres demasiado lento, te cuesta mucho moverte. De verdad que le cuesta mucho moverse. Y yo con las faltas, todo el rato falta. Sigue faltando. Venga. No hay ni una volea que haga. Y se cansa. Mira, pero si se siente y todo. El ojo de sentarse. Bien. Bien. Una volea. La voleita. Bien. Vámonos. Vale, a ver si conseguimos romper. Si no, vamos a llegar al tiebreak. Y esto es bastante jodido, gente. Esto es bastante jodido. Voy a tener que hacer mis mejores golpes. Pero el mamón. Se ha sido una dejadita, gente. No me ha salido nada mal. No me ha salido nada mal, ¿eh? La dejadita. Me la ha jugado. Y está muy bien, la verdad. Está muy bien. Ay, ¿qué hago? Ay, ¿qué hago, tío? Si es que además no corre. Y el mamón de... Venga, tu puta casa. 15-30.
Mira, mira, mira el mamón como la angula. Pero tío, que ahí ya no llega. Pero cómo la angulas tanto, asqueroso. 30 iguales, ¿eh? No gano en el ventaja, no gano, gente. Nada, nada, que no llego. Que es que el mamón llega a todo, tío. El mamón llega a todo. Nada, tío, es que eres un mierda. Un Sampras, de verdad. Eres un manco, no lo siguiente. No me gusta, ¿eh? No me gusta Sampras. No me gusta. No me gusta, tío. Y no lo tuvo. No me gusta Sampras, tú. No me gusta. Pero venga, compañero. ¡Claro! ¡Sí que te quedas parado de piernas, tío! ¡Joder! ¡No lo entiendo! Quiero irme a la izquierda en ese momento y no se va el nota. ¡Pero vamos! ¿Pero por qué no te acercas a la bola? ¡Acércate a la puta bola! La he acertado. Venga, va, va, va. ¡Joder! ¡Joder con las voleas de mierda! ¡Joder con las voleas de mierda, Pablo! Joder con las voleas de mierda, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, tío? Se supone que está chetado en las voleas y siempre falta, tío. Nada, dímelo, ¿cómo? ¡Cago en lo puto! ¡Joder! ¡Qué cabreo, tío! ¡Qué cabreo! ¡Coño! ¿Pero qué voleas de mierda son esas? ¡Ay, que no le da! ¡Pero que no le da, tío! ¡Pero qué mierda es! ¡Sampras, vete a tomar por culo! ¡Sampras, vete a tomar por culo! Ah, claro, ha ganado, es verdad. Me cago en la puta. Iba 2-1, claro. Pero qué... No voy a volver a jugar con el mierda este. ¡Que es malísimo! ¡Es horrible! ¡No me gusta! ¡No me gusta Sampras, eh! ¡Es horrible! ¡Es horrible, tío! ¡Es putamente horrible! ¡No tiene movilidad! ¡No tiene movilidad! Si ya hay poca movilidad en la red... Este tío tiene menos. Sampras, tío. Es que me quedo con las ganas de jugar con Sampras, colega. De ganar con Sampras. Pero que no se puede con Sampras, ¿eh? Que es un cono. Sampras es un cono. Vamos a jugar con Simon. Pero, tío, si es que... Vamos a jugar con Simon. Así contra... Contra Sampras. Vamos a jugar contra Sampras. En experto. Vamos a ver qué pasa. Vale, aquí es sintética. Vamos con... 11. 11 puntos. Sacar y puntuar, ¿no? Era algo así. Sacar y marcar pone aquí. Pero bueno, imagino que es lo mismo. Sumas un punto solo si sacas. Y el ganador de un punto saca en el siguiente. Vale. Vamos a ello, gente. Vamos a ver qué tal contra Sampras. Vamos a vengarnos de lo manco que es. Eso sí, está en experto y la máquina es otra cosa. Porque la máquina, vamos. Con la máquina parece que se mueve mejor. Y en experto. Pero yo, qué coraje me ha dado Sampras, de verdad, ¿eh? Hay que vengarse de Sampras, tío. Qué coraje me ha dado. Venga. Vamos a tu casa, amigo. A tu casa. 1-0. Vamos a subir con 2 huevos. Vamos a subir. Eso no lo haces conmigo, mamón. Eso no lo haces conmigo. Vale, tenemos que ganar este punto. Ojo, ojo que sube. Mira, a tu casa, tonto. Mira cómo voleas, de mal. Pringao. Estoy fallando todos los saques, ¿eh, gente? Bien, ahí profundito. Venga, corre.
Toma. Así se volea, Sampras. Así, espabila. Espabila, Sampras. Va a llegar. Sí, sube ahora, tonto. Que no saben ni subir. Si es que eres malo hasta con la máquina. Eres malo hasta con la máquina, Sampras. ¿Lo ves? Es que se nota. No era... Yo a lo mejor estaba pensando, bueno, a lo mejor soy yo. Pero yo creo que no soy yo, gente. Uy, qué golpe más malo. Yo creo que no soy yo, gente. Sí, sube ahora, tonto. ¿Tú eres tonto? Amigo, vas a subir ahí, ¿lo ves? Es que... es Sampras manco. Madre mía. No voy a subir. Eso, y me la echas a mí. Es que eres tonto. Es que, amigo, es que eres tontísimo. Es que eres tonto, Sampras. Y me la vuelves a echar a mí. Tonto. En una de estas me hago una invertida, ¿eh? Que también es verdad que poca invertida estoy haciendo. Y yo, de verdad, ¿qué pasa con los saques hoy? Se notan las dos semanitas que no juego, quizás. Uf. Corre, 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 corre. Ahí, ahí sí me la he comido. Ahí sí me la he comido. Pero bueno, que tienes cero, ¿eh? Que vas a cero, amigo. Me la pilla esa, tonto. Si es que, de verdad, eres malísimo, Sampras. Mira, vamos a ver hasta la repetición de cómo te humillo. Mira, mira, mira. Ha sido un saque súper abierto, que me ha costado la misma vida. Pero bueno, el paralelo, ¿qué pasa? No te mueves, ¿no? Y esa, ¡ay, que no llega! ¡Ay, que no llega! Los pies, ¡ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Creo que debería sacar a la T, gente. Si es que me la echas otra vez a mí. Si es que de verdad, eres tontísimo. Eres tontísimo. Ay, a ver si ganamos, gente. Uf. Ah, tío, qué mamón. Porque eres muy alto, pero eso sí. A mí los globos hacía que me pasaran enormemente. No, si al final me ganará el tonto este. Venga, por ahí. Bien, bien, bien canta, bien canta. Vamos a ver la repe. Porque yo creía que era dentro, ¿eh? Yo estaba concentradísimo en darle y en hacerle un buen passing de cortado, la verdad. Pero sí, se ha ido bastante. Se ha ido bastante. Pero como que ha dudado el juez, ¿no? Uy, qué mal. ¡Ay! 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 ¡No! He fallado, tío, qué pena. Yo no tengo la volea del nota este. Venga, va, va, va. Venga. ¡Qué mamón! Ahora sí te mueves, ¿no? ¡Asqueroso! Vale, 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 no pasa nada. Nota va a subir todo el rato porque es un mierda. No, qué mal le he dado. La pilla esa. ¡Tonto! ¡Tonto! ¡Que eres tonto, Sampras! Madre mía, este es el hate, ¿eh? A Sampras. Este vídeo es el hate a Sampras. Qué mal perder tengo. Ay. No, no, ha sido un buen punto, ¿eh? No, a ver, si es que si no terminan los golpes, Sampras, ¿qué es lo que me pasaba a mí contigo? Vamos a dejarnos ya de tontería, a ver si hacemos un buen saque, a ser posible. Ahí está. Y ahí está. Bien, 7-2. Ya sabéis que... Uy. Uy. Qué mamón. Cómo la ha angulado ahí, ¿eh?
Así no se puede, Sampler. Así no se puede. Que se me ha quedado parado, de verdad que le he dado a la derecha. Se me ha quedado parado, tío. Se me ha quedado ahí como pilladito. ¡Ah! Red, pringado, subió pana. O bueno, red, mala, de hecho. Bien, bien, digo, o sea, mete ese ángulo y yo lo flipo. Mete ese ángulo y yo lo flipo, amigos. ¡Ay, qué golpe más malo! Ya está, no, no. Tenía que haber hecho un globo, pero yo creo que aún así. Venga, pilla esa, crack. Pilla ese resto, amigo. Pilla ese resto, tonto. No me lo creo. No me lo creo, tío. Me cago en su prima, tío. Me cago en su prima. Un globo, Pablo, un globo que llega, que la máquina llega. Yo a esa no hubiese llegado ni de coña con Sampras, ya te digo. Pero, en fin. Bien. Bien. Piensa que Simón. Otra vez fuera. Las he hecho todas fuera. Ahora sí. Ahora sí. Vale, 9 puntos. Quedan 2 puntitos más para 11. ¡Eh! Mierda, tío. Fallo mío. Que creía que botaba más. ¿Qué pasa, tío? ¿Que le estoy dando? ¿Que le estoy dando? ¡Joder! Que le he dado a la anterior, le he dado, tío. Esta vale, punto del tontonado este. Pero la anterior no, tío. Joder, colega. Me ha estafado y el juego, ¿eh? Venga, fuera, el karma. Vámonos. Ay, no sé qué pasa. A ver, sé que el mando está abajo de pilas. Pero Oh. Eres tontísimo, Sampras. Eres muy tonto. Es que Sampras, el tonto. Vamos, sube. Mira. Te voy a ganar subiendo. Y lo sabes, Sampras. Y lo sabes. Te voy a ganar subiendo. Mierda, tío. Pero es que claro, como es tan lento que no sube, tío. Es tan lento el mamón que hasta para subir. Oh. Vale. Esto ya se está poniendo a subir. No, hombre, no. Y yo, pero vamos a ver. Ahora no le paso yo con los globos. Me estoy poniendo nervoso. No, no, que, o sea, que me gana el puto. Que me gana el puto. Vamos a ver, vamos a calmarlo un poco. Hijo de puta. Vaya paralelo que me ha metido. Vaya paralelo que me ha metido el mamón. Bien. Eso es fácil. Fácil. El globo es muy complicado hacérselo, ¿no? Vale. ¿Pero qué ha sido eso? Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver, revienta ya. ¡Revienta! ¡Pero, Simón! ¡Ahí está! En la red te reviento, Sampras. ¡En tu cara! Y apláudeme. Encima me aplaude. ¡Ja! ¡Pringao! Al final me he cagado, ¿eh? Al final estaba viendo yo que con los fails. Toma, y esa te la lleva. La collejita. A ver, el punto del partido, como no, va a ser yo ganándole mientras él sube en red. Mira, mira. Toma. La verdad es que fue un puntazo, ¿eh? La verdad es que fue un puntazo. Ay, bueno, pues mira, ya estoy más feliz. La verdad es que me había enfadado tela con Sampras.
Pero tenemos que volver con Sampras contra alguien. Porque es que no se mueve Sampras, tío. Y mira que aquí los globos no lo he podido hacer bien. También es verdad que los globos no han ido muy profundos. Pero aún así. Mira, punto de red ganados. Yo 2 de 3. Y Sampras 8 de 8. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo que puntos de red ganado 8 de 8 Sampras? Pero si justamente hemos visto una repetición en la que no ha ganado. Le hemos hecho un passing demoledor. En fin. Esto está loco. ¿Cuánto tiempo ha tardado esto? 10 minutillos al final. Creía que se había hecho más largo. Espero que os haya gustado los dos partidos. Primero, pues me he cabreado bastante. Pero este segundo, pues mira, me alivia, la verdad. Porque está ahí. Eso sí, la manía se la he cogido a Sampras. La manía ya está ahí. En fin, muchas gracias por verlo, por apoyar los vídeos. Un saludo. Dejad retos ahí abajo en la descripción. Y hasta más ver. Adiós. See?